Hola amigos, buenos días, les saluda Juan Antonio Palma. Esta es la perspectiva para toda la semana en la ciudad de Mérida. Vamos a tener una semana con lluvias que gradualmente se irán incrementando y es posible que hasta el fin de semana tengamos lluvias bastante fuertes. Para el Día de la Madre podría llover con fuerza. Aquí les tengo el pronóstico. Iniciamos con el día lunes, lluvias ligeras para este día lunes. ¿Por qué? Porque tenemos entrada aérea marítimo tropical, calentamiento diurno, algunas lluvias dispersas. Igual el martes, siendo mayormente nublado, disminuye la probabilidad de lluvias, pero a partir del miércoles se acerca un sistema frontal, genera una vaguada inducida y se esperan tormentas para el día miércoles en la ciudad de Mérida. Igual el día jueves, calma la situación el día viernes, pero el día sábado llega otro sistema frontal, se estaciona en la parte norte de la península, inestabiliza y ahora sí podrían ser lluvias bastante fuertes el día sábado y domingo. Así que tenemos 5 días de la semana con alta probabilidad de lluvias, así que tomen sus precauciones. También habrá calor al iniciar la semana, 38 de máxima para este lunes, martes 38, miércoles 38, ya para el jueves baja 34 por la cercanía de este frente, vuelve a subir a 38 el viernes, incluso hasta el sábado, y chequen el domingo ya con las fuertes lluvias, la cercanía del frente y obviamente los nublados, pues baja apenas a 31 de máxima. Las mínimas están entre los 23 y 25 en el transcurso de la semana. Así que ya lo saben, tomen sus precauciones que de manera gradual se irán incrementando las lluvias y tormentas eléctricas en la ciudad de Mérida. Les deseo un excelente día.